Hay momentos en la vida en la que todo parece torcerse. En este momento en México, por una parte la discusión del PRI y su democracia interna, que en esencia quiere decir, ¿tiene derecho divino el presidente a elegir su sucesor o, como pretenden los discrepantes, quieren que haya un proceso de selección sobre quién le represente? Por si eso no fuera suficiente, en un país donde la muerte de periodistas se ha convertido en una noticia mundial y la búsqueda de los desaparecidos en un estigma nacional, ahora el principal periódico más importante del mundo, New York Times, dedica un amplio reportaje a señalar el espionaje que el gobierno mexicano, siempre teóricamente hablando, naturalmente, ha hecho comprando un software por valor de cerca de 80 millones de dólares que cree no para averiguar qué hacen los jefes de la droga, no para saber eso que se denomina en abstracto la seguridad nacional, sino para saber qué piensan los líderes sociales, algunos, claro, y los periodistas, también algunos periodistas. ¿Verdad que no es novedad suponer que el gobierno hacía eso? Lo que sí es novedad es lo insensato y el desmadre nacional que significa, en un momento en el que, repito, matar un periodista es como matar mujeres, casi gratis en México. Y no somos capaces de encontrar a nadie de los que realmente nos lastran nuestra credibilidad internacional, descubrir que sí tenemos dinero para espiar periodistas. ¿Quién espía o por lo menos qué es lo que hacen con ese espionaje? Por lo que se ve, eso tampoco les sirve para nada.